El turismo de salud es el término más amplio para los viajes que se centran en los tratamientos médicos y el uso de los servicios de salud. Abarca un amplio campo del turismo orientado a la salud, que abarca desde el tratamiento preventivo y conductivo de la salud hasta formas de viaje de rehabilitación y curativas. Wellness Tourism es un campo relacionado. Factores que han llevado a cabo la creciente popularidad de los viajes médicos incluyen el alto costo de la atención médica, el largo tiempo de espera para ciertos procedimientos, la facilidad y asequibilidad de los viajes internacionales y las mejoras en la tecnología y en los estándares de atención en muchos países. En el pasado, la gente viajaba desde los países menos desarrollados a los principales centros médicos en los países altamente desarrollados para el tratamiento no viable en los hogares. En los últimos años, también se puede referir a aquellos provenientes de países desarrollados que viajan a países en desarrollo para tratamientos médicos de menor precio. La motivación puede ser que los servicios médicos no estén disponibles o sean ilegales en el país de origen. La ciudad balneario y la sanidad fueron formas tempranas de turismo de salud. La primera instancia registrada de personas que viajan para recibir tratamiento médico se remonta a miles de años atrás, cuando los peregrinos griegos viajaron desde el Mediterráneo Oriental a una pequeña área en el Golfo Sarónico llamada Epidauria. La gente del Imperio Romano viajó a la provincia de Panonia para darse un baño en sus piscinas de aguas medicinales. El baño turco o hamam es un lugar para la reunión social, la limpieza ritual y la parte importante del paisaje arquitectónico de cualquier ciudad. La progresión clásica a través de un baño de periodo otomano es la siguiente. Sauna seca, ducha y piscina fría, relajarse en la habitación caliente, luego la sala húmeda de vapor y finalmente la inmersión en agua fría. En el siglo XVIII, los pacientes de Europa visitaban los balnearios porque eran lugares con aguas minerales saludables, que trataban enfermedades desde la gota hasta los trastornos hepáticos y la bronquitis. Ninguna otra ciudad en el mundo tiene más fuentes termales activas burbujeando debajo de su superficie que Budapest. Aproximadamente 120 alrededor de Castle Hill y sus alrededores, filtrándose a través de la piedra caliza con una producción diaria combinada estimada en 70 millones de litros. Durante los primeros años del siglo XX, el baño termal se convirtió en una locura en toda Europa. Estas ciudades bendecidas con manantiales naturales se transformaron cuando los visitantes acudieron en masa para tomar las aguas curativas. Con más manantiales termales que cualquier otra ciudad del mundo, Budapest estaba a la vanguardia de las ciudades termales europeas, convirtiéndose en un centro de renombre para el baño terapéutico y de ocio, y brindando curas para hasta 40 dolencias diferentes. El trío de elegantes nuevos complejos de baños termales se construyó en Budapest. Fueron construidos para satisfacer y capitalizar la gran demanda de instalaciones de baño. Era la edad de oro anterior a la Primera Guerra Mundial. El primero son los baños termales Gellert. Como parte del glamoroso y tardío Art Nouveau Gellert Hotel, construido en 1912. Las aguas de las cuatro piscinas termales Gellert, con temperatura de 26 a 38 grados, están impregnadas de gases carbónicos recomendados para pacientes con presión arterial y problemas cardíacos. En segundo lugar, están los baños termales Checheni, que fue la primera casa de baños públicos en el lado de Pest. Utilizando el maneteal termal descubierto por Vilmos Sismondi. La temperatura de su agua, 74-75 grados, que es la más caliente entre las fuentes termales de la ciudad, la casa de baños abovedada neobarroca fue erigida en 1913. Las terceras grandes termas de oro de Budapest son los baños termales de Lukács. Fue construido durante la década de 1920 en el sitio de baño otomano de Beybeli. Destination Spa es un centro turístico centrado en un spa, como un spa mineral. Históricamente, muchos de estos spa se desarrollaron en la ubicación de aguas termales naturales o fuentes minerales. Por lo general, durante una estadía de siete días, dichas instalaciones brindan un programa integral que incluye servicios de spa, actividades de acondicionamiento físico, educación sobre el bienestar, cocina saludable y programación de interés especial. Los huéspedes residen y participan en el programa en un spa de destino en lugar de simplemente visitar para un tratamiento o vacaciones. Algunos destinos turísticos se encuentran en lugares exóticos o en la ciudad balneario. Los spas de los resorts se encuentran generalmente en centros turísticos y ofrecen servicios similares a través de habitaciones con servicios, comidas, tratamientos corporales y un gimnasio a la carta. Los servicios típicos de tratamiento corporal incluyen balneoterapia, aromaterapia, masajes, consulta de acondicionamiento físico, pérdida de peso, exfoliación de la piel, tratamiento de spa para el cabello y tratamiento médico. El agua de los baños termales de Budapest es adecuada para curar el reumatismo y los trastornos locomotores, la artritis crónica y la neuritis. Como cura para beber, el agua es adecuada para curar las enfermedades catarrales del sistema respiratorio y los órganos digestivos. El agua curativa de los manantiales se puede saborear, y se puede comprar.